Uruguay. Así que también tenemos un punto a favor en Argentina. Así que bueno. El viernes a las 20 ante Uruguay en el, por la 13ª fecha. Así que. En la cancha de Peñarol, Juan. En la cancha de Peñarol. En... Y después el martes con Brasil en San Juan. Hola, mi nombre es Emilce, trabajo acá en la radio comunitaria La Boribay. Empecé este año a un programa de... se llama... Las Tardes del Pimiento. Nuestro horario era de 15 a 17 horas, pero lo tuvimos que acortar una... Lo hacemos de ahora de 15 a 16, porque el tema de protocolos, o sea, lo que no podemos estar mucho tiempo en un mismo lugar... Y bueno, básicamente lo que se hace acá es proponer entrevistas, gente que ingresa, gente nueva de la comunidad, talleres, lo que se realizan cada uno, actividades fuera, o sea, de la comunidad, de todos los lugares que pueden haber. Y me gusta hacer esas entrevistas, me siento muy cómoda, me siento cómoda en el lugar, el cariño que se siente acá adentro es increíble, así que muy bueno y me encanta participar en martes y jueves. Es te distraes un montón y haces muchas cosas que no se puede hacer. Ay, no sé cómo explicarlo. Es otro mundo, otro lugar, y son experiencias nuevas que día a día uno aprende y se van motivando y te vas liberando día a día, así que está muy bueno. Darío, porque es una mentira. El Rodri nos miente. cinco minutos. El último tema y volvemos para despedirnos. Yo soy el rey de la autocrítica. Hola, ¿cómo están? Me llamo Rosa, vivo acá en el barrio y estoy en Radio Comunitaria de La Guaribay mucho tiempo, muchos años, digamos. Estuvimos haciendo con la directora Viviana Zavala radio a piloto, así que así en los barrios. Y bueno, hasta que se fue dando con el tiempo la radio, y bueno, con el tiempo se construyó esta radio, y bueno, y ahí seguimos... siguiendo el camino del piloto, que fue un piloto hermoso que tuvo mucho tiempo y resultó bien, digamos. Y bueno, y se armó la radio comunitaria de La Guaribay hace mucho tiempo, y bueno, con mucho esfuerzo. Y bueno, y acá estamos, yo estoy contenta de estar acá. Llegué a segundo grado de mi vida, y lo que más rescaté de segundo grado, mi maestra eran unos amores, querida. Leer y escribir, y eso me ayudó a hacer lo que estoy haciendo ahora, gracias a aprender a leer y escribir. Así que sí, yo siempre digo que la escuela siempre tienen que asistir, y bueno, yo no se me dio la oportunidad, y bueno, pero ahora estoy acá contenta, feliz de hacer un programa que se llama Rosa Espacio Punto Corazón, poemas de amor, verso, tenés música, hago entrevistas, estoy con un equipo hermoso. Así que, y bueno, me gusta lo que hago y me inspiro mucho, porque cuando ando así en la calle me salen muchos poemas, y no ando ni con cuadernos ni con lapicera, pero bueno, por ahí cuando me acuerdo hago poemas así, pero desde chica me gustaba ser escritora o bailarina de punta de pie. Así que, bueno, ¿leo? Por supuesto. Ahí lo vi al chico de la esquina, del cual estoy enamorada, el que no sabe nada y yo sigo callada. Si se quieren comunicar o a través de esta radio, se pueden comunicar a la radio comunitaria La Guaribay 107.3 o las redes de Instagram y una aplicación que buscas ahí. Yo realmente todavía no le entiendo a los teléfonos, pero te digo la verdad que es muy complicado para mí, pero me están enseñando, así que por eso no te doy más data de todo, pero hay una aplicación que busca Radio Comunitaria La Guaribay 107.3, una radio para hacer hablar. Es una radio muy hermosa que se comparte acá y es del barrio,
una radio que puede, que tiene espacio para todo, para los chicos, para los grandes, los adolescentes. Yo estaba trabajando con mi hijo, que es mi productor joven, que siempre le digo yo, Cristian. Así que muy bueno también para escribir. Y a veces no le entendía la letra y la repasaba yo de su letra a mi letra más grande, imagínate. Tiene un chiquirín todavía. Bueno, así que así todo fue una historia. Y ahora conocí al profesor Rodrigo Chapa, que me está ayudando un montón también. Me ha dicho que he mejorado mucho en la lectura porque yo llegué a segundo grado nomás. O sea que sabía poco, casi nada. Y me dice las comas, los signos, me enseña muchas cosas que me orienta. Y con esas cosas que él me orienta, yo ya sé más o menos por qué camino arrancar y cómo leer el poema y cuándo tengo que respirar profundo para volver a leer y bueno, y así sucesivamente, y amo lo que hago. Así que a todos los que se quieran animar a la radio, se pueden animar acá en Radio Comunitaria La Guaribay, como ya dije, a través de las redes que están atrás mías, que puedan comunicarse, y es una radio muy bella, así que quien lo esté escuchando, le mando un beso muy grande y muchas bendiciones. Y gracias, Silvana. Y estamos acá en equipo con el profesor Chapa. Venga, aquí, venga, profe. Primero porque las entradas están carísimas. Supuestamente arrancaban de los 1.500 pesos y se iban hasta los 6.000 pesos. Igual estábamos sacando... O sea, era... ¿Cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Olmedo. Yo soy profesor aquí en el Centro Educativo Arco Iris del taller de radio y también soy parte del equipo de Radio Comunitaria La Guaribay, que nos pueden encontrar en la 107.3, y si no, nuestras redes sociales, que es en Instagram, Comunitaria La Guaribay, y ahí bueno, van a poder ver un poco lo que hacemos aquí en la radio y también en Arco Iris, que es darle la posibilidad a la gente de la comunidad de que tenga un espacio, de que tenga la posibilidad de empoderar su palabra, que sepan que tiene un lugar donde no se les va a prohibir que digan nada, todo lo contrario, sino que tienen total libertad para venir y expresarse como ellos quieran, como es el caso de Rosa, como es el caso de Milce. Son casos testigos que nosotros tenemos acá en la radio que nos ayudan a que la gente siga conociendo el trabajo que hace acá la radio, la que hace la Fundación Coloba, que bueno, que con los centros educativos hace un trabajo importantísimo porque tenemos el Centro Educativo Jarillitas y el Centro Educativo Puentecitos, que también hacen sus trabajos de radio y que hacen básicamente lo mismo que nosotros hacemos acá en Arco Iris, que nosotros acá tenemos la suerte de tener la base de operaciones, digamos, lo que es la radio en sí. Y bueno, nada, acá estamos acompañando a la gente de la comunidad para que tengan su espacio, para que puedan venir y escuchar su música, traer su cultura, traer sus poesías, traer sus programas, lo que ellos quieran. Y acá nosotros lo que hacemos es acompañarlos y que se animen sobre todo a que sepan que hay un espacio único donde pueden venir y experimentar lo que es hacer un programa de radio, lo que es poder elegir su música, poder elegir sus temas de conversación, sus tópicos, lo que quieran. Así que nada, desde acá les mandamos un abrazo grande. Giramundo TV también es un gran ejemplo de lo que es hacer un trabajo comunitario. Y bueno, nosotros somos lo que hace Giramundo TV, pero en radio. Así que, bueno, básicamente es eso, agradecerles. Y esperamos vernos pronto, esperamos hacer una sinergia ahí, a ver qué puede resultar. Entonces,